vamos a hacer el acto inaugural tanto de básquetbol como de fútbol. Buenos días, público presente. Para darle un realce más a la festividad que año con año se celebra en esta comunidad de San Pedro Tres Arroyos en honor al patrón San Pedro Apóstol, tuvo a bien de realizar este torneo relámpago de básquetbol bajo el siguiente orden. Número uno, presentación de los equipos participantes. En la, tanto como en fútbol como en básquetbol. Primero vamos a presentar a los jóvenes del fútbol. Muchas gracias al público. Entonces el equipo de la Ermita, ahí los vaya formando el profe. Aplauso público presente, por favor, a estos grandes equipos que se dieron cita en esta bella comunidad. A San Lorenzo, de igual manera, para que pase ahí. Al equipo del Newpi, un representante del equipo del Newpi. Igual al equipo de la Carmelita, un representante. El equipo local, Real Mandil, el equipo local, también un representante del equipo local. Real Montenegro también, de igual manera, un representante. El equipo de los Pachecos, un representante. El equipo de la Esperanza, representante o capitán que haya llegado, si Dios cita. Al equipo de San Gabriel también, pido el favor, el equipo de San Gabriel, para que pase con nosotros. El otro equipo local, San Pedro. El otro equipo local, San Pedro. Y por último, el equipo de San Juan del Río, para también que pase a formarse. Ahí estamos entonces con los capitanes y los integrantes de cada equipo de fútbol. Profesor. Bien, es así como el compañero los ha ubicado. Ahí tenemos a estos grandes jóvenes deportistas en el fútbol. Bien, pues ahora vamos con la rama varonil en básquetbol. Como número uno tenemos ahí a Halawi. Recibámoslos con un fuerte y caluroso aplauso. El equipo de Santiago Halawi, que también hoy en este día hace acto de presencia, y así se recibe al equipo de Santiago Halawi. Nada más y menos, tenemos también al equipo San Martín. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos al equipo San Martín. ¿Algún representante o alguien, por favor, que ustedes, muchachos, saben que todo tipo de deporte, como siempre lo hemos comentado, y tal vez muchos no lo saben, pero el deporte es disciplina. Por eso el que sabe jugar y es deportista, sabe las reglas exactas que contiene el deporte, tanto como el fútbol como el básquetbol. Ahí está el representante de San Martín. También vamos a recibir con fuertes aplausos a el equipo de San Juan del Río. Ahí viene este muchacho también representando al equipo de San Juan del Río. Qué bueno esos jóvenes que hoy están haciendo el acto de presencia en la comunidad de San Pedro Tres Arroyos y son muy bien recibidos. Vamos con... Hay cuatro equipos de básquetbol. Viene por último el equipo de la Ermita. Aplausos para el equipo de Maninaltepec. Ahí está este joven también representando, ¿verdad?, al equipo de la Ermita. Bien, jóvenes deportistas, es así como hemos presentado a estos jóvenes deportistas que van a participar durante hoy, que es 29, y mañana día 30 de junio, finalizando el mes de junio. Thank you.
Como número 3, tenemos palabras de bienvenida de parte del ciudadano Maximino Yescas, agente de policía de esta comunidad de San Pedro Tres Arroyos. Buenas tardes, compañeros futbolistas. Le doy la bienvenida y gracias por participar con nosotros a esta actividad que estamos celebrando. Y escuchen unas palabras de bienvenida de nuestro compañero Manuel Pacheco. Bien, señoras y señores, pues ya escucharon las palabras del ciudadano Maximino, agente de policía, dándole el agradecimiento a los jóvenes deportistas y, como lo dijo, ¿verdad?, y que gane el mejor. Exacto, así es. Bien, pues vamos a hacer la toma de protesta en estos momentos de parte del joven Manuel Pacheco. Jóvenes deportistas, protestan cumplir, hacer cumplir las reglas y normas deportivas del balón, tanto como responsabilidad, así como también los acuerdos demandados dentro de la junta previa de este campeonato, relámpago de fútbol y basquetbol. Si así lo quiere, que la comunidad deportiva los premie, y si no, que los demanden. Gracias. Esos aplausos para el joven Manuel Yescas Pacheco dando la toma de protesta. Esos aplausos, muchachos, para la banda de música. Bien, pues como quinto número tenemos lanzamiento de balón encargado por el ciudadano Eliseo Cruz Alonso. Por favor, para que haga el lanzamiento del básquetbol. Ahí está el tiro, el lanzamiento, esos aplausos. Bien, como sexto número, tenemos acto inaugural por el C, agente de policía. Bueno, siendo a las 11:48 horas, queda inaugurado este relámpago de básquetbol y de fútbol. Así que, muchachos, jóvenes deportistas, se quedan los que vamos a jugar fútbol y rompemos la formación. Gracias. Thank you.
Salga el balón dominado. La juega rápidamente con el central. El central es este alto jugador chino de gran concurrencia. Otra vez que la toca el equipo de la mitad. El número 3 le pega a larga distancia, el balón se escurre a un costado a la portería del equipo de la Arribita. Ahí echándole ojos de pistola al portero del equipo de la Arribita. Vamos a ver de qué cuero está Tomás Correa. Ahí vemos al número 11 de San Lorenzo Polo, queriendo ahí sorprender a la defensa. Vamos a Meterio, le va a probar y a las bocinas ahí, que se quedó ahí todas las bocinas del grupo musical que estuvo ayer en la noche. Una falta, dice el árbitro, una falta que comete el equipo de la Arribita ahí. El número 30 de la casaca de México consigue una falta. El señor árbitro ahí cuenta la distancia, 3 pasos para la barrera. A ver qué ensaya, a ver qué tiene preparado el equipo de San Lorenzo. Se mueve el número 11, ahí iremos entonces las indicaciones del señor árbitro. Él dice, el 11 de Tacón quería jugar otra vez para el número 10, que no alcanza a quedarse. El 11 quería alargar su pie, pero no alcanzó ahí la pierna del número 11. Vemos a la Arribita replegando a su gente. El número 11, ¿qué dice el árbitro? Sale ese esférico, dice el señor árbitro. Tenemos entonces balón para el equipo de la Arribita, que se juega ahí. Ok, dice el señor árbitro. El señor árbitro dice, adelante, adelante. No ha pasado nada, que sigan las acciones, que sigan el juego. El número 30 de San Lorenzo recoge el balón y entre. Juega rápidamente, tiene el número 10, el 10 para el 30, el 30, el 30, se quiere aislar a uno, se quiere aislar al otro, con la baja que dice el árbitro, la rosa, que mano, dice el señor árbitro, mano a favor del equipo de quién, mano a favor del equipo de la pista, entonces el señor árbitro va a la distancia, vamos a ver qué es lo que prepara el equipo de la pista, el equipo de la pista, ahí juega rápidamente, se regresa. Este balón al portero, el portero ahí alcanza a meterle las uñas en el balón que tenía negras intenciones como el color de la playa del equipo de la Arribita. Estamos de fiesta en honor a Santo Patrón, San Pedro Apóstol, por supuesto en esta villa general de San Pedro de Desarrollo. Equipo de la Arribita otra vez, la Arribita llega, toca, 3-1. Portero de San Lorenzo que sigue teniendo su marco en ceros. 2 oportunidades son llegadas del equipo de la Arribita. Peligrosísimo, pero el portero dice quietos, todos calmados, y aquí estoy yo presente en esta comunidad de San Pedro de Desarrollo, con esta gente tan hermosa, tan cálida, con esa gente que se sabe divertir, que ama el baloncesto. Estos 2 eventos ráfagas que vamos a estar llevando para ustedes el día 29 y el día 30, es decir, hoy y mañana, para cerrar con broche de oro este mes de junio. De ahí este muchacho que está llegando para levantar, no alcanza ahí a dar un buen pase. Otra vez, el equipo de San Lorenzo, nada. El portero ahí, bote de balón, como lo indica el reglamento, las reglas de ese fútbol 5, fútbol rápido. Un tiro largo, largo, y el portero siendo ahí, rápido, dice, ¡ah, es un rápido! En 2 tiempos de ahí, el portero afuera, pero ahí el árbitro dice, 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 recupera aquí, mano, hombre, dice, ah, el señor está ahí, hace el señor con el equipo de la Arribita, vaya portero, la reacción femenina del portero de San Lorenzo.
resultados. Están los resultados salvados otra vez por tercera ocasión. El portero de ese lado. Vaya portero, también tenemos portero por parte del equipo de la ermita. Un brazo colocado en el número 11 del delantero de San Lorenzo. El portero número 1 de la ermita. Saca su mano ese refresco que tiene el portero. Otra vez, la ermita se defiende. Al contrario de la ermita, al contrario de la ermita. 3 contra 3. Recupera el 11, el 11 nada, San Lorenzo ahí, equivoca, la ermita de nueva cuenta, la ermita para el bien, consigue, saque de banda, por el equipo de la ermita, se apura, defensa, ahí está. De Sarmiento se replegó, dejó el ataque y ya no tenemos las piernas para regresar. Y tenemos 1-0, 1-0 en la ermita. Consigue la primera anotación que vuelve a la posición en estos momentos del equipo de la ermita. Otra vez, la ermita se ve más acomodada en la cancha. La ermita se ve que. Sabe lo que está jugando. Ahí en el 11, en el número 11, Polo ahí, atacado, queriendo atacar ahí en el 11, no la trata. No atrasa ahí en el 11, a carácter en el circo, lo tiene el grupo de los dos, tres jugadores, otra vez en el tiro ahí, el jugador de la ermita le pega en la manera de contesta. El defensa ahí de San Lorenzo, la ermita con el saque de banda, se la regresa a su portero. Sale jugando por el costado de la izquierda, recupera bien el central, mano por el lado, largo, el árbitro, el árbitro dice, tenemos a Cristina entonces ahí, el portero ahí, el portero dice, el árbitro, un mal ataque, el 3, se quería llevar a todo el mundo, no recupera el punto Montero, jugando ahí el corto de su área, el portero lo juega con 10, otra vez, el portero está aquí jugando, juega con el 10, el 10 quería ganar con el 3, el 3, le comienza de ahí, de la mitad de la pega, de la distancia, pero este es el único. Se tapa ahí en la portería de seguridad por este portero de San Lorenzo. Otra vez, en el 11 que consigue, delante de San Lorenzo, que dice el señor árbitro. Ahí muestra, hace señalamiento sus compañeros que se mueven, encuentra aquí, hombre desmarcado, a su casa, a su
El 9, 10, 11 y el 12 de diciembre.
entonces de agosto, disculpe ahí, vamos a estar de Montes Lagos también en esa Villa General de San Lorenzo. Vemos el número 10 de San Lorenzo, el que tiene hoy que ganar la distancia, el que tiene hoy que ganar la que tenemos el equipo que tiene ahí, espina de este señor Vicro, espina de este señor Vicro, para el funcionamiento. Allá vemos entonces, el defensa de San Lorenzo que agacha la mirada, que agacha ese cabezazo, que será apreciado y otro que va y San Lorenzo, para tanto para que sea, que es el tiempo donde este tipo de descanso le funcionó, volvió su estrella y parece que está jugando de mejor manera, pero la ermita se va al ataque 3 contra 3 y la defensa de Atamanco realiza su chapa otra vez, el toque corto, la ermita mata y otro nuevo saque de banda, la ermita atacando, la ermita fútbol rápido, conocido como el Félix Fútbol también, fútbol de espalda, es el rote, de San Lorenzo, tiro libre directo, 3 palos a la barrera, ahí tenemos a 2 hombres, el señor de dice atentos, no me quieran chamaquear, tenemos 2, el disparo, defensa, este es el tal Chino, que hizo una bonita jugada, un bonito gol en la primera mitad, hizo también en ese instante hacer la tuya, otra vez, el pelotazo para quien, recupera el número 11, y un pronto, la meta, no, recupera, el misterio, la tierra de nadie, y nada más, para sacar con la cabeza de balón, que lo estaba pegando, porque ya se venía el contragolpe de la ermita. Eso está 2-0, 2-0 la ermita controlando el esférico, la ermita vistiendo la casaca en color negro, y el equipo de San Lorenzo vistiendo la casaca en color rojo. Este es el paso duro y seco de una mano dice el señor que por supuesto lo hizo la frente de San Lorenzo y alcanza a meter la mano sobre el cérico sale rápidamente el equipo de la ermita también pero no sigue San Lorenzo hizo ahí combinar para los bombeados porque ya el señor del cérico se le ermita ahora sí el portero con los puños ahí. El portero con los puños ahí sale, manejando el ancho de su área. Este portero que nos ha demostrado que tiene grandes cualidades, este portero del equipo de San Lorenzo. Tenemos un saque de esquina, ahí el señor árbitro, está bien la mirada, este delantero del equipo de la ermita, que también ya hizo su anotación, ya se hizo presente. Este está 2-1. El portero de la ermita va mirando que el espíritu salga. Y el ermita provincia, el señor ermita dice, se puede llevar la once de esquina, por supuesto. El señor ermita ya está en la lugar, esquina, bien, recupera el nombre.
su compañero. El portero, así es esto, así es esto. Cuando llegas al ataque, cuando dejas un mano a mano ahí abajo en la portería, no queda más que el portero que parte. Y fue lo que pasó en ese instante. Es un cambio ahí, entonces va el número 11 en el número 3. El número 3 que dice. Juega entonces con el delantero despeja la distancia. Ahí el señor árbitro dice las acciones bien, bien. El árbitro lleva el tiempo. El árbitro lleva el tiempo. Ahí es el que lleva el cronómetro y los árbitros llevan el tiempo en el fútbol. Otra vez, el equipo de la ermita. Se sienten triunfadores, un 3 a 0 que será que es muy difícil, más o menos posible, una lota muy pesada ahí para el equipo de San Lorenzo, pero no hay nada imposible. Y tenemos la toma el esférico, hace la tercera para hacer la cuarta anotación, por supuesto, 4 a 0, San Lorenzo, todos ahí, vamos a ver qué nos muestra el equipo de San Lorenzo, que está más acostumbrado a jugar al fútbol 11, este fútbol de sala no se les da mucho, no es fuerte este equipo de San Lorenzo. Ahí vemos, el número 30, ¡Corre la mitad, despega!
Ese esférico se elevó, está arriba, arriba del marco, defendido por el portero de San Lorenzo, que este está 5-1, un marcador muy abultado, entonces 5-1. Va a salir San Lorenzo, con el balón dominado, el 30-3, el 30-3, el 30-30, el 30-3, el 30-3, quería levantar todo el mundo. Y el portero de San Lorenzo ahí a un costado manda ese esférico. Tenemos saque de esquina. Del equipo de la Ermita, que se va contra el golpe, recupera aquí el 30 para el número 10 en el medio, en el medio, otra vez para el número 30, y se vuelve con los 60, recupera aquí el número 0 de San Lorenzo, regresa aquí el número 3, equivoca el número 3, recupera la Ermita con el saque de banda, recupera la Ermita, llega a la línea final, la pierna salvadora ahí del número 30 del equipo de San Lorenzo, esquina, recupera aquí San Lorenzo, tenemos entonces saque de meta a favor del equipo de San Lorenzo. 6-1, 6-1 del equipo de San Lorenzo, entonces, al ataque, ¿qué dice? ¿Qué dice el equipo de San Lorenzo? El portero ahí, rebotándose ahí en su portería, en su marco, alcanza a mandar ese esférico, alcanza a sacar ese esférico, alejando el peligro de su área, el equipo de la Ermita, cuando está en la banda, que va a ser el equipo de la Ermita, combina con quién. Con nadie, este jugador de la Ermita que le pega en larga distancia este balón que fue muy desviado del marco, defendido ahí por el portero de San Lorenzo. El número 3 será el 30, el 30 otra vez, falta la mirada, juega con el 16, el 16 para el número 10, el 16 para el número 0, y otra vez el contra 12 de la Ermita, 3 contra 2, por supuesto, ese marcador abultado y dice, el equipo de la Ermita ahí se lanza con el triunfo, 7-1, el equipo de San Lorenzo, ahí entonces en la ronda de perdedores, tenemos ya el primer ganador y tenemos ya al primer perdedor de esta primera jornada del día de hoy, 29 de junio. Saludos a todos por allá. La pasen bien.
Yeah.
Bueno. Ay, pero la salsita. ¿Puedo agarrar la salsita? Dame. A ver, ¿qué hora de salsa? No, ya lo agarró, ya. Dos, tres de dos traigas. Dos. Tú quieres sin verdura, ¿verdad? Dos.
¡Ay! Estoy viendo que andan, no puedo ir.